El mercat central de València se suma al projecte Ningú sense la ració diària del Banc d'Aliments de València perquè els seus clients precisament puguen fer la seva aportació benèfica als qui més ho necessiten. Per a parlar d'aquest tema i d'altres, d'aquest meravellós edifici emblemàtic de la ciutat de València, com és el mercat central, tenim a Cristina Oliate, la seva gerent. Què tal, Cristina? Com estàs? Hola, molt bon dia. Què tal? Un autèntic placer conocerte i, sobretot, no sé, que nos muestres un poquito en qué consiste este proyecto tan esperado. Pues estamos colaborando con el Banco de Alimentos ya desde hace una semana en la gran recogida que el Banco de Alimentos hace todos los años en las superficies de alimentación. ¿Qué diferencia la gran recogida en el mercado central respecto a hacerlo en un supermercado cualquiera de nuestros barrios? Pues que aquí, en vez de ser producto tangible en persona, es a través de dinero, a través de un formato que es, lo veréis, que es un TPV y un formato digital, que lo que se hace es, se da dinero y ese dinero nosotros, como luego también, o sea, tú puedes saber que, cómo se ha utilizado ese dinero, porque el Banco de Alimentos luego lo comunicará a Hacienda para que puedas desgravar, o sea, que tienes constancia, y ese dinero luego nosotros como mercado lo convertimos en tarjetas monedero que entregamos al Banco de Alimentos para que ellos lo puedan ser entregadas en las familias que necesiten esta ayuda. ¿En qué se puede utilizar? Pues en carne, en pescado, en fruta y en verdura, que muchas veces durante la gran recogida lo que se hace es en los supermercados entregar alimentación seca, pues carne, perdón, garbanzos, aceite, leche, pero tampoco pero es para complementar que estas personas en una difícil situación pues también pueda comprar producto fresco. Importantísimo, sí, es un detallazo que lo hayas explicado, porque es evidentemente si vas a un supermercado normalmente compras productos pues bueno, que tienen una gran durabilidad, por ejemplo arroz, garbanzos, etcétera, pero claro, en este caso pueden ir con su tarjeta las personas necesitadas y comprar productos frescos en el momento. Exactamente, puedes comprar producto fresco, pues igual hay una familia, pues, y también tener en cuenta que los orígenes de cada familia, del país que vienen, o de incluso de la misma Valencia, de la misma España, la forma de utilizar el producto y de consumir en sus familias es diferente. Hay quien prefiere hacer un cocido y hay familias que utilizan, pues, son más de legumbres. Entonces, pues, cada uno lo puede utilizar en el producto fresco que necesite, pero claro, es muy importante cuidar la dieta mediterránea y muchas veces la dieta va relacionada con la salud. Tienes que consumir carne, fruta, verdura y producto fresco para tener salud. Es decir, muchas veces sabemos todos que alimentación y salud van de la mano. Sí. Y además estamos viendo las imágenes, qué preciosidad. Cristina, no nos cansamos nunca de ver esta maravilla de la arquitectura, ¿eh? Pues mira, es una maravilla de arquitectura que aún podemos presumir que casi el 100% es comercio al por menor, que no se ha convertido en un espacio gastronómico. Vienes aquí, como hay más de 200 puestos y de comercio por menor de alimentación, lo que se hace es que al haber tanta oferta, porque igual de frutas y verduras tienes 50 puestos de venta, pues al haber tanta oferta encuentras de todo y luego también la competencia lo que hace es que se pueda segmentar tiendas de mayor calidad y dirigida a un público más gourmet, a tiendas más de batalla que puedes ir a comprar las patatas de todos los días que igual son, yo siempre lo hablo con el calibre, hay calibres de patata grande que se puede utilizar pues para una familia en un momento dado y que le sale barata, y que no se comercializa en los supermercados y te sale más a cuenta que comprarla en cualquier supermercado, pues ese tipo de patata no se comercializa. Sobre todo también que estamos viendo últimamente muchas campañas de, en este caso, diferentes municipios, localidades de la provincia de Valencia, que inciden precisamente en eso, en comprar productos de proximidad y, claro, qué mejor sitio que el mercado central de Valencia, claro. Nosotros estamos en la Confederación Valenciana de Comercio y en la Confederación de Mercados de la Comunidad Valenciana. Nosotros tenemos una filosofía, hay que ser de mercado, hay que ser de comercio de proximidad. Donde compres, luego da igual, yo doy por hecho y de hecho tengo constancia de gente de toda la provincia de Valencia que viene en fiestas señaladas
al mercado central y es una alegría les recibirles pues por Navidad o cuando tienen una celebración importante. Sí. Pero yo creo que esos clientes que normalmente vienen de toda la provincia a celebrar en la Navidad al mercado, que el resto del año compren en sus comercios y en sus tiendas de proximidad de sus calles, porque la misma calidad que tienen en el mercado central la van a encontrar también en los municipios y en el día a día. Yo soy consciente que el día a día toda la provincia no puede venir a comprar al mercado porque es inoperativo. Hacer 30 kilómetros todos los días para venir a comprar. Pero si lo haces, si tú eres capaz de hacer 30 kilómetros para ir a comprar una fecha tan señalada como sí. es en Navidad al mercado central, ¿por qué no puedes bajar luego al mercado de tu barrio que también tiene producto de proximidad? Entonces, yo creo que tienes que ser de comercio de proximidad, tienes que cuidar el pequeño comercio de tu municipio y los mercados también de tu municipio porque al final son los que están alimentándolos y son los responsables de ofrecer a nuestros clientes los productos de proximidad. Y además tenéis el encanto de poder hablar con la persona que te está atendiendo. Se crea un vínculo incluso emocional, si conoces ya a la persona durante mucho tiempo. A mí me parece eso maravilloso, eso no se puede pagar. Mira, yendo en esa línea, el otro día tuvimos una reunión, todos los mercados, estamos intentando, no lo sé, igual esto es un poco adelanto, pero para el mes de abril tenemos pensado sacar una campaña junto con Mercavalencia de los mercados como dinamizadores sociales. Porque no solamente hablar, es detectar. Nosotros como personas cercanas podemos detectar personas que igual están en una situación de riesgo por cualquier tipo. Puedes detectar un Alzheimer, puedes detectar una violencia de género, puedes detectar una situación, si el mente está muy delgado, es que porque tal vez que lo que queremos es formarnos para si una vez detectamos cualquiera a quién tenemos que derivar a esa persona. Es decir, si ves que una persona ha adelgazado mucho, pues igual detrás o hay un problema de nutrición, o hay un problema de falta de recursos, o hay un problema psicológico, o hay un problema. Hay algo detrás de esa hay persona. Algo. Y entonces nosotros, yo creo que somos agentes sociales que tenemos esa capacidad de estar cerca del ciudadano y detectar al ciudadano que nos necesita. Me parece fantástica esa frase que has dicho, agentes sociales. Me parece una preciosidad, Cristina. ¿Cómo llevas, por ejemplo, ser gerente de un ecosistema tan especial como es el Mercado Central, donde se combina las personas que van a comprar diariamente con los turistas, que cuando llegas allí los ves, extranjeros, que están mirando la cúpula preciosa que tenéis allí, ¿no? ¿Cómo se combina este mundo? Pues mira, yo estoy encantada por cada persona que entra dentro del mercado día tras día. Yo a esa persona ni le miro el origen, ni le miro de dónde viene, ni nada. Para mí son todos clientes y todos visitantes. Ajá. Estoy, la verdad es que si el mercado central o la ciudad de Valencia o la provincia puede presumir de un mercado como Mercado Central es gracias al trabajo que se realiza desde la Asociación de Vendedores del Mercado Central desde hace más de 30 años. No sé si sabrás que este mercado no está gestionado por el ayuntamiento, está gestionado por la propia Asociación de Vendedores. Un mercado que tiene vigilantes de seguridad durante todo el año. Si fuera municipal igual no tendríamos esos vigilantes, no lo sé. Pero un mercado limpio, un mercado seguro, un mercado bien mantenido. Todo eso es lo que hace que luego el turista venga al mercado. Entonces, si yo estoy contenta de enseñar eso, ¿por qué no voy a disfrutar del turista también? Es decir, yo soy la primera que va a cualquier ciudad y lo primero que hace es ver el mercado. ¿Verdad que sí? Lo que tenemos, sí, porque al final la cultura gastronómica de una ciudad la ves siempre a través del mercado. Yo muchas veces le pregunto igual a alguien, ¿qué setas más buenas? Digo, no, yo soy aquí, pero dime algún cliente tuyo que las haya comprado, algún restaurante que te haya comprado setas y me voy a comer. Y me voy al cliente de ese puesto de venta. Entonces, yo creo que es bien recibido. Evidentemente, tanto los turistas como los ciudadanos que vienen diariamente tenemos que ser responsables y tenemos que ser educados con lo que hay. Pero no solamente los turistas, algunos turistas tienen faltas de respeto, son todo, cualquier persona que entra en el mercado. Entonces, no se puede generalizar. O sea, lo único es sí que dar las gracias a la Asociación de Guías de la Comunidad Valenciana y al Ayuntamiento de Valencia, que hace ya 4 o 5 años firmamos un protocolo de buenas prácticas del turismo y las explicaciones se hacen fuera y luego les dan 20 minutos para que entren al mercado tranquilamente. Ya no entran, no solo es detectado, pero no entran los guías y están debajo de la cúpula o en los pasillos con grupos explicándoles el mercado. Eso lo frenamos allá hace ya
5 o 6 años. Qué bien, fantástico. Y cuéntanos, porque creo que el martes que viene presentáis un libro de recetas, en este caso el libro de recetas del Mercado Central. Pues sí, porque hace en el año 99 sacamos una primera edición, imagínate, hace ya casi 30 años, del libro de recetas. Se unieron todos los vendedores del Mercado Central y sacaron los libros de recetas, aquellas recetas que los transmitían, quisieron plasmar en un libro aquellas recetas que transmitían diariamente a sus clientes. Ese libro de recetas se reeditó 2 o 3 veces, la última creo que fue en el 2006, y entonces este año, coincidiendo con los 95 años, lo que hemos querido es volver a sacar, no el mismo libro, porque muchas veces la forma de cocinar en nuestras casas ha cambiado. Igual hace unos años no hacías tortitas en tu casa o tacos, y ahora haces tacos. Entonces hemos Claro. querido parar que esa nueva cocina también esté, o por ejemplo, un taboulé, o cada vez la cocina nuestra son más internacionales y menos clásicas. Pero lo que queremos que decir es las recetas de hoy de siempre. Y hemos sacado un nuevo libro que dentro de los actos de los 95 años, porque el mercado fue abierto en 1928 y este año hemos cumplido los 95 años, lo cual quiere decir que estamos preparándonos para los 100, y presentamos un, mira, aquí lo tienes, A que es ver, a ver. el Vamos a verlo arriba. todos. Acércalo un poquito más al medio, a cámara, por La favor. cámara está al Más revés. Ahí, 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 ahí. ahí. ¿Vale? Es el Perfecto. libro, las recetas de hoy de siempre. Entonces, este libro, lo veréis, es una calidad impresionante. ¿Veis? Ajá. Wow, qué maravilla. Está aquí. Sí, Está sí, sí. editado por la editorial Sagantana y tiene 70 recetas de vendedores y de clientes, y creo que va a ser un éxito. Cuando queráis, estáis todos Gracias. invitados. ¿Es este próximo martes? ¿A qué hora y dónde? Martes a las 6:30 en el Palacio de la Exposición de Valencia, detrás justo de la antigua piscina de Valencia, pues ahí está, Ajá, delante del fantástico. Tabacalera. Oye, Estáis todos ahora que estamos hablando, Cristina, que estamos hablando de recetas, ahora viene muy bien, ¿no? Imagino que en ese libro que vais a presentar el próximo martes aparecerá algún plato de cuchara, que ahora con el frío va bien, ¿no? Por supuesto, existen platos de cuchara, existen platos tradicionales, existen incluso también cómo hacer fondos de caldos. Y vamos, que yo creo que nos va a gustar porque es un libro diferente. No solamente hay recetas tradicionales, también hay recetas de cocineros amigos que están todo el día en el Mercado Central, como Bernoler del Riff o Ricard Camarena también ha puesto su receta. Y nada, esperamos mucho que os gusten, porque los vendedores llevamos 2 años trabajando en el libro, ¿eh? Ajá. Ha costado, pero 2 años de conseguir recetas, y que los vendedores, ten en cuenta que al final los vendedores se dedican a ver el fruto y verdura, plasmar por escrito lo que luego ha costado, pero en fin, lo hemos conseguido. Muy bien, pues enhorabuena, Cristina, y enhorabuena también por el proyecto Que nadie se quede con una ración diaria. Volvemos un poquito al inicio de la entrevista. Espero que vaya muy bien. ¿Hasta cuándo se va a hacer esta campaña? Estamos dentro de la campaña nacional, es decir, no es una campaña que es durante toda la semana, o sea que hasta el sábado, si no podéis venir entre semana porque por la mañana es más complicado, pero el sábado por la mañana podéis venir, pero puedes dar lo que quieras, es decir, puedes donar desde 20 céntimos hasta el dinero que quieras. Hay cestas básicas de 50, 20 y 10 euros, pero pues yo creo que tota pedra fa paret, o sea que podemos ir cogiendo. Y seguro que entre todos conseguimos un volumen importante para que las familias más vulnerables de la provincia de Valencia puedan también tener producto fresco en sus mesas. Muchísimas gracias, Cristina Oriate, gerente del Mercado Central. Un auténtico placer conocerte y gracias por descubrir esos intríngulis, ¿no?, que hay detrás de esta campaña y ofrecernos una visión más allá de la que conocemos del Mercado Central. Pues muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias por interesaros y por querer tanto al mercado. Gracias, muy amable. Hasta pronto.